¡Tabarishi! Como cada año, mayo marca un nuevo aniversario del Día de la Victoria y ya estamos vestidos apropiadamente para la ocasión. Vayamos con otro episodio de Noticias desde el Frente. ¡Hurra! Hace tan solo unos días, lanzamos nuestra primera colaboración con el anime más grande sobre tanques jamás creado en la historia de la humanidad, Girls and Panzer. Recuerden que tienen hasta el 7 de mayo para obtener a todo el equipo Anglerfish a bordo del icónico Panzer IV Anko que tantas victorias dio a la Academia Oarai. Es importante mencionar que Miho, Hana, Yukari, Mako y Saori tienen líneas de voz individuales cuando están a bordo del mismo vehículo, así que pueden transferirlas a cualquier bestia teutona con la misma cantidad de miembros o más y podrán escucharlas a todas. ¿Reconocieron la pista de Girls and Panzer en el video pasado? ¡Genial! Porque a partir de ahora vamos a seguir escondiendo información en cada video, así que presten atención a todos los detalles. Y por cierto, a veces me gusta dar sorpresas y me gustaría darle una a Isumaeru Kion, que tuvo el comentario más votado con su teoría sobre esta colaboración. No tenemos su nick, pero algo nos dice que aparecerá en los comentarios para dárnoslo y así recibirá todo el contenido de Girls and Panzer. ¡Panzapó! Hitomi Fax fue concebido con la idea de dar respuestas a dudas frecuentes sobre diferentes aspectos del juego y su comunidad. Así que queremos aprovechar el espacio de este mes para aclarar algunos temas que han sido algo recurrentes en los últimos días. Por eso, si quieren saber un poco más sobre Línea del Frente y Tank Rewards, sigan mirando. Comencemos con uno de nuestros modos más populares, si no el más popular, Línea del Frente. Todos amamos Línea del Frente y lo queremos de regreso lo antes posible por un sinfín de razones. Pero desafortunadamente, aún no está listo para hacer su regreso triunfal. Apreciamos muchísimo ver comentarios continuamente pidiendo por su regreso inmediato, porque nos hace muy bien ver que nuestra querida comunidad disfruta tanto de nuestra creación. Pero simplemente, no podemos acelerar los procesos de desarrollo y debemos ser pacientes. Tan pronto como concluyó la última edición de Tank Rewards en noviembre pasado, aclaramos que trabajaríamos en una nueva versión y no nos hemos olvidado de lo prometido. Sin embargo, la realidad sigue siendo la misma. Con tantos eventos ocurriendo en simultáneo continuamente y con propósitos bastante similares, seguimos rediseñando y probando prototipos de la nueva versión de Tank Rewards. De momento, no tenemos una fecha para su regreso, pero estamos comprometidos con mantener el sistema que ya tiene firma propia. El inquebrantable T-110E3, el siempre versátil proyecto y el universal WZ-111 Model 5A serán en simultáneo los protagonistas del evento En Camino por todo el mes. Como habrán notado, cambiamos el formato de esta actividad para dar más variedad y tiempo a todos los jugadores, especialmente aquellos que hacen más de una línea al mismo tiempo. Del 7 al 11 de mayo tendremos un mega especial por el 76 aniversario del Día de la Victoria, que incluirá descuentos en oro y créditos, quíntuple de experiencia por la primera victoria y muchísimo más. Del 14 al 17 tendremos misiones temáticas para todos los tipos de vehículos del juego, menos artillerías, lógicamente. Completarlas les dará experiencia, consumibles y potenciadores. Del 21 al 24, aprovechen a mejorar sus tripulaciones con el doble de experiencia por victoria y hacerse con consumibles y equipamiento por misiones. Y del 28 al 31, aprovechen a ganar experiencia extra con sus vehículos premium con misiones que luego podrán convertir a libre con descuento. Pero la diversión no termina ahí, porque habrá un especial en paralelo hasta el 2 de junio por el Día de los Caídos, que entre otras recompensas tendrá el estilo 2D Buenos Días Vietnam. Y no menos importante que todo esto, tendremos especiales por la independencia de Paraguay y por la Revolución de Mayo de Argentina durante las fechas indicadas en mayo. Si son amantes de lo histórico, no pueden dejar pasar al Cuarteto de Berlín, que incluye a las versiones premium de cuatro de los vehículos más icónicos que ayudaron a los aliados a ganar la guerra. Y lo mejor de todo es que cubre todos los gustos.
el T77 es el indicado para cualquiera que disfrute de los autocargadores estadounidenses clásicos. Buen alfa, buena penetración y buena depresión. ¿Qué más necesitan? Y si buscan simplemente divertirse, el KB5 es lo que están buscando. Puede que sea un meme andante, pero en buenas manos, esa cantidad tremenda de vida y ese DPM que se equipara al de un mediano puede hacer estragos, sobre todo con su emparejador preferencial. Ya llegamos al fragmento más esperado por todos, así que sin más preámbulo, he aquí el código del mes. Pero hay algo importante que debo decirles sobre este y todos los que vendrán en los próximos episodios. Nos deshicimos de las misiones de Manqués por descuentos, simplemente porque preferimos darles más entretenimiento y disfrute cada fin de semana. Así que vean los alquileres de los que podrán disfrutar en mayo. Entre los más destacados, definitivamente están el IS-3A y el Super Pershing. Incluso el más tomate entre los tomates puede divertirse con ellos, así que no se los pierdan. ¿Están entusiasmados por los nuevos tanques pesados checoslovacos que llegarán al juego? Pues mientras los esperamos, ¿por qué no debatimos sobre qué otros vehículos deberíamos sumar? World of Tanks está en constante evolución, siempre a la búsqueda de vehículos icónicos o peculiares que agregar al campo de batalla. Son muchos los que todavía no están, así que las posibilidades son muchas. Entonces, ¿qué nuevos vehículos les gustaría ver en el futuro y por qué? Por sus respuestas, 5 afortunados comandantes se llevarán un vehículo premium al azar y otros 10 se irán con un pack especial. No olviden su nick, tienen tiempo hasta el 15 de mayo. Eso sí, nada de recomendar rueditas o artillería si quieren que el RNG los acompañe para que sus nicks salgan en pantalla como los de ellos. Eso es todo, comandantes. ¡A la victoria! Ah, sí, mi informante secreto ya debería estar en línea para su reporte. Denme un segundito. ¡Priviet! Ah. Антон? Прием! Антон! Ты слышишь меня?